la Alcaldía Municipal del Corpus, de la mano de la compañía minera Cerro del Sur, llevan a cabo la implementación de huellas para vehículos, las cuales vendrían a beneficiar a 38 familias del barrio Sabroso. El barrio Sabroso es uno de los barrios de nuestro pueblo, ¿verdad? Estamos construyendo unas huellas vehiculares. Esto es en alianza con la compañía minera Cerro del Sur y con la comunidad en sí, ¿verdad? Creo que esto vendrá a ayudar, ya que ahí son aproximadamente unas 38 casas que van a ser beneficiadas, 38 hogares, y que en el tiempo de invierno pues ni los mototaxis podían subir. Entonces ahorita se está ejecutando esta obra y sabemos de que la población del barrio El Sabroso está muy contenta, así como también algunas otras comunidades que comunican esa calle que sabemos pues que van a ser de buen uso para poder apoyarlos también. Y nos sentimos contentos porque la población se ha involucrado de manera directa. Ellos están colaborando mucho con la mano de obra y vamos a seguirlos apoyando hasta que toda la cuesta esté concluida. El proceso para solicitar este tipo de proyectos requiere tiempo y paciencia. Así lo expresó el alcalde del Corpus, Luis Andrés Rueda. Sí, el patronato se acaba de reestructurar, ¿verdad? El amigo Teito quedó de presidente. Pero les quiero decir de que desde el año pasado nosotros metimos el presupuesto de esas huellas para ejecutar el 2023, ya que el presidente de patronato anterior pues nos había solicitado. La gente debe de comprender de que los proyectos se pueden hacer, pero no se pueden hacer de un año para otro, sino que hay que meterlos en el presupuesto del próximo año para poder ejecutarlos. Así se trabaja en la alcaldía con un presupuesto se puede salir del presupuesto solo que sea una emergencia. La implementación de este proyecto vendría a tener un impacto positivo para la comunidad, ya que vendría a mejorar la movilidad de los habitantes del sector. Con un trabajo de campo de Fabricio Portillo y para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, informó Demías Córdoba.